Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por acompañarnos y le doy la bienvenida a mis compañeros de cabina. Deb, ¿cómo andas esta noche? Muy contento, Abba, aquí saludando a toda la gente que nos escucha y pues emocionado porque el tema de hoy la verdad es que me genera pues muchas dudas, muchas pues como que muchos pensamientos que se contraponen en mi cabeza y pues es un placer estar aquí. Perfecto. Y Skull, ¿cómo andas? Muy emocionado, la verdad es que incluso le decía hace unos segundos a Deb, nervioso del tema que vamos a tratar. No sé por qué nervioso, pero me siento muy emocionado de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y espero que les guste a la gente que nos escucha, tanto como a mí me gusta pensar siquiera el hecho de lo que vamos a hablar. Exactamente. Y bueno, pues yo soy Abba y pues sin más me voy a lanzar con el tema de esta noche, el tema del día de hoy. El tema es reencarnación y vidas pasadas. Y primero, antes de dar como información y meternos en el tema, quiero hacerle una pregunta a la gente que nos escucha y a ustedes aquí en cabina, que me contesten si creen en la reencarnación como tal, ¿no? No sé si la gente que nos escucha lo cree y ustedes me gustaría que me dijeran aquí si lo creen, sin meternos tanto en el tema, nada más que me digan sí o no, si sí lo creen. Pues yo, tú Skull. Yo desde antes de leer un poquito más a fondo de todo lo que se investigó, yo ya lo creía. Y después de lo que yo pude leer e investigar, creo que al menos para mí, mi lado optimista, mi lado de imaginación, de corazón, no sé, algo raro, me dice sí, efectivamente ahí está y existe. Yo, como lo dije hace un momento, estoy como contrapunteado en mis creencias acerca de este tema, pero yo me iría más por mi lado emocional y sensible y de corazón blando, y yo creo que me gusta pensar la idea de que sí, sí existe una reencarnación, o que probablemente yo soy el resultado de algunas vidas pasadas que tuve. Eso, claro. Creo que esa postura, a mí en lo personal, el pensar en eso me hace sentir bien, me gusta mucho. Sí, claro, sí. Ahorita vamos a meternos más en el tema, pero sí, yo también, si tengo que mencionar o decir si creo o no, yo también diría que sí, sí creo en la reencarnación. Y primero vamos a hablar de qué es la reencarnación como tal, ¿no? La reencarnación es solo la creencia de que la esencia individual de las personas, llámese alma o espíritu o como lo quieran llamar, empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente después de la muerte. Y hago énfasis en forma física diferente porque no necesariamente tenemos que pensar que la reencarnación es exclusivamente en humanos, o sea, en seres humanos. Posiblemente la reencarnación sea en animales, en otras especies, y ahorita vamos a platicar un poco de eso. Y quiero decirle a la gente también que es el alma o espíritu, que yo creo que muchos la tenemos muy claro, pero es la creencia de que el espíritu es el principio vital o fuerza animadora de todos los seres vivos como tal. O sea, digamos, es como nosotros solamente somos el envase, bueno, el cuerpo humano es el envase, pero hay algo de fondo que es lo que, digamos, le da sentido a la vida. Eso sería como el alma o el espíritu. Y quiero dar un concepto que todo mundo conocemos desde la escuela y desde que somos pequeños, y es que dicen que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y si nos basamos en este concepto, entonces nosotros al morir, nuestro cuerpo físico tal vez ahí se queda, pero no necesariamente dejamos de existir. Y es interesante, Abba, lo que dices, porque justamente en algún otro episodio y programa anterior platicábamos de dónde vienen las emociones, de dónde vienen todos estos sentimientos y emociones que como nosotros como seres humanos, y también nos damos cuenta que los seres vivos como animales y otras especies también llegan a tener expresiones de afecto o sentimientos.
como bien lo estás diciendo, nosotros a lo mejor corporalmente somos un envase, pero si, ¿dónde existen o dónde radican esos sentimientos? Porque es una incógnita también de la que hablábamos y mencionábamos. ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está ubicado el amor, no? O sea, en tu cabeza, en tu hombro, en tus dedos. O sea, el amor probablemente es esa parte que se encuentra dentro del alma, del espíritu. No sé, todos los sentimientos, no sé, de... No nada más los buenos, ¿no? También los malos. Probablemente esa esencia está situada en el alma o en el espíritu de la gente. Por eso hablamos, y yo creo que muy coloquialmente hemos escuchado que la gente dice, es que esta persona tiene una buena vibra, o emana una mala vibra, o es muy pesada su energía. Yo creo que esta parte de espíritu o alma tiene mucho que ver con esa esencia que nosotros como seres vivos, no solamente humanos, pero como seres vivos desprendemos hacia los demás, ¿no? Yo creo que es interesante esto, porque justamente de aquí vamos a partir para todo lo que vamos a estar hablando, y me gusta mucho pensar en estos temas porque realmente, híjole, creo que es de los temas más, que más me hacen conflicto en mi cabeza. A mí también ahorita vamos a mencionar muchas cosas, y también al final voy a volver a hacer la pregunta después de todo lo que digamos para ver qué es lo que cree la gente que nos escucha y lo que nosotros creemos también desde la parte de la mejor más lógica, ¿no? Pero bueno, primero también quiero decir y hablar que hay una diferencia entre reencarnación y resurrección, porque pareciera que es lo mismo, pero no. La resurrección como tal es la creencia que sostiene que un ser puede recobrar la vida después de la muerte. Digamos, o sea, si lo ponemos como en un término más coloquial, podría ser como un zombie, o sea, alguien que vuelve de la muerte en el mismo cuerpo. Y la reencarnación no, o sea, la reencarnación es que tú regresas a la vida en otro ser vivo, en otra especie, pues sí, puede ser. Y hago énfasis en esta diferencia porque en la religión católica no se cree en la reencarnación, se cree en la resurrección como tal. Y existen varias culturas que hablan de la reencarnación como un término. Por ejemplo, en la cultura griega existe una doctrina filosófica llamada metempsicosis, que es la idea de que existe el traspaso de elementos psíquicos de un cuerpo a otro después de la muerte. Platón es quien la propuso en su momento y sostenía que el alma es el verdadero yo del ser humano, y al morir el alma abandona sus restos mortales y emigra hacia el más allá, donde recibirá premios o castigos según su comportamiento en la vida anterior. En la llamada mente psicosis se dice que nuestra alma sufre una serie de reencarnaciones pasando de un cuerpo a otro hasta lograr su liberación definitiva. Y yo creo que ahí hay que remarcar esto que estás diciendo, porque desde esa época ya se hablaba de lo que... O sea, esto que estás diciendo es muy similar a lo que habla la religión católica, ¿no? Depende de cómo te portaste en tu vida. Y es como... Es el castigo que vas a, digamos... Es como eres juzgado, sí, más claro, bien. Sí. Es como eres juzgado, y dependiendo de eso es decir... Si puedes trascender a volver a vivir o a renacer, por así decirlo, o no. Ahora, o sea, eso que dice Platón... Y tomemos en cuenta que en esta época es antes de Cristo. Claro, o sea, no, sí. Y ahí es una referencia, probablemente, y me atrevo a decir, de la Biblia. O sea, ¿sí? Probablemente esas ideas es que sean retomadas para elaborar lo que hoy tenemos ya justo establecido. Justo lo hablamos en el de Ángeles, que dijimos que en muchas culturas hablan de cosas muy parecidas, con diferentes nombres tal vez, pero pareciera que todo apunta al mismo punto. Ahora, hay una al final de esto que dije, hay algo que me hace mucho sentido, que dice que nuestra alma sufre de una serie de reencarnaciones pasando de cuerpo a cuerpo hasta lograr su liberación definitiva. Y esto me suena como algo de trascendencia, o sea, que llega un momento en el que tú ya no vuelves a un cuerpo como tal, a un ser vivo, sino ya tú ya trasciendes y llegas a otro lugar, ¿no? Pero entonces estamos hablando que hay una meta por cumplir. Sí, exactamente. O sea, eso quiere decir que si este espíritu está trascendiendo, es para llegar a una meta. Sí, claro. A un fin, a algún lugar, alguna meta debe de tener, o sea, y ahorita más adelante vamos a hablar también como de ese punto. Nada más quiero dejar también en el hinduismo se cree que al momento de la muerte el alma es arrastrada por los Yamaduta, que son los mensajeros de la muerte, y es llevada con el dios Lama para ser juzgada. O sea,
Es nuevamente regresamos al punto en que se hace un juicio, y la calidad de la reencarnación viene determinada por el mérito o las faltas que haya acumulado cada persona como resultado de sus acciones, y esto se conoce como el karma. O sea, hablamos igual lo mismo, si fuiste bueno o fuiste malo, de eso va a depender tu en qué vas a reencarnar, ¿no? O cómo vas a regresar. En el hinduismo se cree que se puede reencarnar en animales e incluso en insectos, dependiendo de su carga kármica. O sea, si fuiste, digamos, muy malo, muy posiblemente vas a reencarnar en un insecto, ¿no? Eso me suena mucho a Kafka. Sí. Ah, exactamente, ajá, algo muy parecido. Entonces, ahora dice, la liberación de la reencarnación se consigue después de haber expiado o superado el peso de su karma. Es decir, todas las consecuencias procedientes tanto de sus buenos actos como de sus malos actos, es como se puede liberar, digamos. O sea, si tú sigues siendo mala persona, digamos, entre comillas, no vas a trascender nunca vas a llegar a esa meta, digamos, que estamos creyendo que el alma llega, ¿no? Ahora, en el jainismo también habla que las almas van recogiendo los frutos de sus buenas o malas acciones a través de sus sucesivas vidas, y cuando un jainista acumula suficiente buena karma, la pureza de su alma puede hacer que se reencarne en un deva, que es una deidad benévola, o logre su liberación definitiva. O sea, estamos hablando otra vez de igual de trascendencia después de, digamos, de llegar a una meta o cumplir como ciertas cosas en tus vidas. Bueno, antes de seguir, yo quiero, nos estamos yendo muy de golpe al tema. Yo me puse a reflexionar muchísimo, y no solo desde que estábamos preparando este programa, sino desde hace mucho tiempo. El tema de la muerte, yo creo que es un tema muy complejo y muy complicado para nosotros como seres humanos, porque yo creo que es algo que nosotros estamos conscientes que va a pasar. O sea, nosotros estamos conscientes que en algún momento vamos a morir, y yo creo que este tema se desprende a partir de eso, porque es algo muy fuerte. Si se ponen a reflexionar, incógnitos, gente que nos escucha, la verdad, y siendo muy frío a lo mejor, pensar y saber que todos nosotros nos vamos a morir es algo fuerte, es algo delicado, y de ahí yo creo que se desprenden estas ideas platónicas y de todas estas culturas que Ava está mencionando, porque la muerte ha existido siempre, desde a lo largo de toda la historia, la muerte es algo inevitable. Sí. Entonces, ante eso, yo me he puesto a reflexionar, y esto ya es muy mío, que el ser humano tiene la necesidad, como lo hemos dicho, cuando se ve rebasado en ciertos aspectos, y en este caso, al saber que la muerte es algo inevitable, algo que obviamente nos rebasa y que no podemos controlar ni impedir, obviamente de ahí probablemente surgen estas, todas estas ideas, todas estas, el ser humano crea esta necesidad de hablar de esto, que es la resurrección, la reencarnación, el tener la idea que probablemente venimos de un lugar, y me refiero a una vida pasada, etcétera. Y yo creo que esta idea es necesaria, yo así la veo, y nada más lo estoy como mencionando, porque yo creo que es un alivio para nosotros el pensar que exista otra posibilidad de que no termina esto cuando morimos, ¿no? O sea, porque si nos vamos a ese lado, pues sí es algo muy frío pensar en y eso. Y es que, ahí te va, o sea, al principio yo dije que sí creía en la reencarnación por lo mismo, porque a mí, en lo personal, se me hace como, o sea, el pensar que solamente viva 60 años o lo que viva en este plano terrenal, y que en el momento que yo muera desaparezco y desaparece mi ser, a mí como que no sé, esa idea, digo, no, o sea, es que no podemos ser tan pequeños, o sea, no puede ser tan pequeña la vida, o sea, algo debe de haber, algo más, o sea, eso es lo que a mí, precisamente por eso, a lo mejor es una forma romántica de creer que la vida tiene algo más, o sea, después de que mi cuerpo deje de respirar, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, lo que comentas es muy cierto por la muerte, o sea, y sí, tienes razón que posiblemente estas ideas solo sean producto de esto, o sea, del
del decir, no, es que la vida no puede terminar tan fácil, o sea, y así, sí. Y quedar en ese, sí, punto. Porque es necesario, o sea, como tú lo dices, yo creo que, no sé si la gente que nos escucha se ha puesto a reflexionar en esto, pero sí es algo fuerte, pensar en que, entonces, ¿qué sentido tuvo el haber recorrido el camino que recorrí durante 70 años y después morir y saber que todo ya se acabó ahí? O sea, volverte parte de la del vacío y de la nada y que tu existencia quede ahí para siempre en la nada, pues es algo muy crudo y frío. Sí. Entonces, el pensar que cuando tú te vas a morir, vas a ser juzgado por tus acciones en vida, y después de eso vas a ser depositado a un nuevo ser, a un nuevo recipiente, con una nueva posibilidad de hacer cosas distintas, es una forma muy benévola para mí de abrazar la muerte, sí. La verdad. O sea, sí, sí, sí. Pero, digo, vamos a seguir hablando ahorita de cosas, y que es lo que yo decía al principio, hay cosas que me hacen querer abrazar mucho esta idea, hay cosas que no me hacen, como que no me convencen del todo, sí. Y, pero yo quería dar este como esta opinión, porque yo creo que este tema surge de la necesidad de entender de otra forma la muerte, de entender de otra forma el final de la vida. Sí, 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 es un muy buen punto, la verdad. Y continuando con lo que estábamos diciendo, hay en otras culturas, por ejemplo, el sijismo, se cree que el alma tiene que transmigrar de un cuerpo a otro como parte de su evolución. Esta evolución finalmente resultará en una unión con Dios mediante la purificación del espíritu. Si uno no realiza buenas acciones, el alma continuará reencarnándose para siempre. O sea, y yo lo digo, o sea, y los menciono porque me hacen mucho ruido, o sea, el hecho de que digamos culturas diferentes hablen como de lo mismo, o sea, lleguen al mismo punto, la trascendencia, y de que tienes que purificar, o sea, como para llegar a un nivel mucho más alto, a lo mejor, ¿no?, de espíritu. Los celtas, que digamos son una cultura completamente diferente a las que conocemos, por ejemplo, los druidas creían en la inmortalidad del alma, ya sea a través de la transmigración o reencarnación. O sea, uh-huh. ellos también lo mencionaban, la reencarnación. Ahora, dicho lo anterior, todo lo que mencionamos de ciertas culturas, aunque hay más, pero pues obviamente no nos vamos a llevar la hora platicando de todo esto. ¿Para qué es? Si existe la reencarnación, o sea, basándonos, vamos a tomar ya nosotros aquí, los que nos escuchan, vamos a pensar en que la reencarnación existe, de que la reencarnación es algo que de verdad pasa. ¿Cuál es el objetivo de? ¿Y a qué me refiero? O sea, ¿cuál es la razón de vivir diferentes vidas? O sea, ¿por qué? ¿No? Yo entiendo, o para mí, mi parte como sentimental me dice que la reencarnación, como la entiendo, es como la oportunidad de aprender y trascender. O sea, lo que no aprendiste en esta vida, muy posiblemente en otra vida vas a tener la oportunidad de aprenderlo, ¿no? Esa es como lo que yo creo de la reencarnación, pero pues no sabemos realmente por qué, ¿no? Y a mí me hace sentido, por ejemplo, y pongo este ejemplo, a lo mejor es algo muy básico, pero el ciclo del agua es un círculo. Uh-huh. Es un círculo que se repite de manera infinita y es interminable si lo vemos de cierta forma. Obviamente también puede que en algún momento nuestro planeta se termine y la vida con ella, y ahí obviamente ese ciclo del agua va a terminar. Pero si lo ponemos de como un ejemplo, pues es un círculo que se repite y se repite y se repite. La vida, yo tomando como este ejemplo del ciclo del agua, probablemente, digo, sí, como tú lo estás diciendo, poniéndonos en esta posición de que existe la reencarnación. Yo pensaría que somos parte también de un ciclo muy parecido. Uh-huh, pues, ¿eh? Como tú estás diciendo, ¿no? A lo mejor, sí, pensando en esto, pues sí, a lo mejor lo que no aprendí o las lecciones que no tuve en esta vida, pues tengo la posibilidad en alguna otra vida, siendo a lo mejor, no sé, mujer o un animal o algún otro ser diferente, pues aprender cosas que no pude aprender ahorita, ¿no? Sí, claro. Porque digo, es algo muy complejo, aunque, como lo dije hace un momento, la segunda razón que yo vería para pensar que esto sí existe es
lo antes mencionado, ¿no? O sea, el pensar que la muerte es el fin absoluto, yo creo que es muy frío y muy cruel. Entonces, para mí el pensar que esto sí existe es la forma más, pues como bonita de, ¿sí? De ver nuestro fin. ¿Sí? O sea, yo creo que surge, como lo dije, de la necesidad de pensar en que no se acaba, ¿no? O sea, porque ahí va un dato frío. No hay evidencia de que existe después de la muerte. ¿No? Eso es real. Eso es real. Nadie lo sabe. Y ahorita, pero al final del capítulo vamos a hablar de unos casos que nos hacen pensar completamente otras cosas, ¿no? Definitivamente, pero igual, si nos basamos en que la reencarnación existe, entonces posiblemente esta no sea nuestra primera vida. Claro. Posiblemente esta sea nuestra segunda, nuestra décima o la vigésima quinta vida, ¿no? O sea, no sabríamos. Ahora, existen grandes exponentes que estudiaron o estudian la reencarnación y las vidas pasadas, y uno de ellos es Brian Weiss, que es un médico y psiquiatra estadounidense que cree en la reencarnación igual en la regresión de vidas pasadas. Y mencionamos a este personaje porque creo o considero que es como uno de los más importantes, digamos, en este exponentes en este sentido. Ajá, en este tema, ¿no? Como tal. ¿Por qué? Porque tiene libros, porque tiene ciertas pruebas, digamos, de evidencia de que puede que exista la reencarnación. Y aparte, yo creo que él es una persona importante porque fue de los pioneros, se puede decir, que rompieron como ese estigma y pues dentro de la psicología, ¿sí?, y psiquiatría. Hablar de este tipo de cosas es un tabú hoy en día. Sí, sí. Imagínate, en los 80s, ¿no? Creo que es cuando saca su primer libro. No me acuerdo bien el año, pero si hoy en día es un tabú, ¿sí?, tú siendo un médico psiquiatra, o sea, me imagino que hace años, en la época de Brian Weiss, 80, 60, no recuerdo bien, obviamente fue pues más controversial, ¿no? Entonces yo creo que él apunta a algo, a una visión distinta, ¿no? Él, para mí, es como una nueva posibilidad de ver las cosas. Y fíjate que a mí me gustó mucho leer ese libro. Tú me lo recomendaste, Abba. Sí. Y a mí me encantó porque justamente de eso se trata el programa de la incógnita y lo incierto, ¿no? De abrirte a las posibilidades. Y a mí me encantó como un señor que toda su vida y toda su carrera la ha dedicado a la medicina clínica y a los datos duros. Sí, sí, sí. Cómo él se abre a la posibilidad de pensar que sí hay una probabilidad de que existan las vidas pasadas, ¿no? ¿Por qué? Porque él ya tiene pues evidencia de que a su paciente no le ha funcionado nada, ¿no? Entonces es como el último recurso que él emplea en ella, ¿no? Y dijiste algo ahorita, el estigma, por ejemplo, o sea, que él rompió como, digamos, esa línea, o sea, y él hizo cosas diferentes. De hecho, él lo dice, o sea, él lo ha dicho, que lo pensó mucho para publicar en publicar su libro, porque iba a ser muy controversial, o sea, claro. Exactamente. Entonces, es como un padre en una iglesia hablando de sexo, sí, por sí, ejemplo, claro, deliberadamente, sí, de sexo. Sí, sí. Sí, es algo así. Sí, es muy controversial. Y ahora, hablando de él, tenemos que hablar de la regresión a vidas pasadas. Y este es un término que se utiliza porque se supone que es una técnica que se utiliza en estados de conciencia alterados, digamos hipnosis, ¿no? Para recuperar lo que parecieran ser recuerdos de vidas o encarnaciones pasadas. La regresión a vidas pasadas suele realizarse para encaminarse en la búsqueda de una experiencia personal o desarrollo psicoterapéutico, como lo dijiste ahorita con su paciente que vamos a hablar. Y el libro que en el que nos estamos basando, digamos, o del que estamos hablando, se llama Muchas vidas, muchos maestros, de específicamente de Brian Weiss, que es un libro que la gente, si no lo ha leído, los que nos están escuchando, se los recomendamos ampliamente. No necesariamente, y se los digo, no necesariamente tienes que creer lo que te está diciendo, pero leyéndolo es como dijimos, te abres a la posibilidad de que puede ser, o sea, puede ser que algo más haya. El libro habla a grandes rasgos de una paciente llamada Catherine, y digamos en las regresiones que hace a vidas pasadas, bueno,
La regresión o la técnica la utiliza, como lo comentaste de Brian Weiss, la utiliza porque no funciona ningún otra terapia con ella, porque ella tiene miedos. Sí, tiene miedos, y tiene miedos justamente que ella ha intentado manejar y tratarse con otros psicólogos, con otros métodos distintos, y no le ha funcionado. Entonces, cuando ella llega con Brian Weiss, este señor revisa como el expediente de esta paciente, ella platica con él, le habla sobre sus miedos, sus temores, sus inseguridades y demás, y este señor le dice, pues es que si no te ha funcionado esto, vamos a recurrir al método de la hipnosis. Uh-huh. Es ahí en donde Catherine empieza a tener pues a entrar en este estado de hipnótico, que es un estado pues de relajación absoluta, y ella empieza a hablar mientras está en este estado, y ella empieza a relatarle a Brian Weiss pues lo que ella ve en su imaginario de este estado, sí, hipnótico. Y ahí Brian Weiss, pues en sus anotaciones, se da cuenta que, aunque al principio él no lo quiere como aceptar, sí, no lo acepta, llega a un punto en donde él mismo dice, es que no quiero creer esto, pero pareciera que me estás hablando de otras vidas que tú estuviste viviendo antes que esta. ¿Sí? Porque todo apunta a eso, y este señor, y volviendo al punto que decíamos, que no es un, y pues digamos, fanfarrón, él es un médico, ¿sí?, un psiquiatra, porque pues dentro de la medicina pues está esta área, él es un profesional de esta área, y él no quiere creer en esto, ¿no? Se está negado al principio a pensar en esta posibilidad, hasta que llega un punto en donde él dice, ¿sabes qué? Y se lo dice a su paciente, a Catherine, creo que lo que tú me estás relatando son tus vidas pasadas. Y ahí es en donde, pues, digo, no les voy a hacer spoiler, pero pues sí es muy interesante el libro, porque aparte habla en ese libro de que Catherine de repente pareciera que no habla por ella misma, que no es ella misma, que así lo mencionan en el libro, que son las voces de ciertos maestros que son seres superiores, que se comunican con Brian Weiss y le dicen que, pues le explican de cierta forma que pues Catherine ha vivido ciertas cosas, porque ella tiene que aprender para poder, de hecho, elevar su nivel de conciencia y demás. Con los maestros, que a mí me hizo un boom en la cabeza, donde los maestros le dicen que más allá de Catherine te va a aprender, o sea, ella llegó con él porque él tiene que aprender también unas cosas. O sea, es un libro muy padre, o sea, léanlo de verdad, y diga, a grandes rasgos, como lo dijimos, se supone que ella ha vivido más de 80 vidas, o sea, en el libro relata que ha vivido más de 80 vidas. Hay algo interesante, que no siempre fue la misma persona, o sea, no siempre fue mujer, en algunas ocasiones fue hombre, o sea, no reencarnaba, digamos, en solo un sexo, sino tenía como varios roles. Se supone que también el grupo de almas con el que compartía prácticamente en todas las vidas eran las mismas almas, nada más que con diferentes roles. A lo mejor unas veces era su esposo, y a lo mejor en la siguiente vida o en una vida pasada era su papá. De hecho, en el libro, en la vida que está viviendo Catherine en ese momento, quiere mucho a su sobrina, pero resulta que ella en una vida pasada, su sobrina, bueno, el alma de su sobrina fue su hija, entonces por eso tiene como un apego tan grande con esta persona. Y aquí ahora, también hablando de algo importante que, bueno, a mí se me hace muy importante mencionar, ya lo habías mencionado en unas religiones, pero es, él también habla de las deudas kármicas, habla de que si tú en una vida justamente hiciste algo con alguien, algo malo con una persona, en la siguiente vida tu alma está de alguna manera obligado, o a lo mejor no obligado, pero conectado. Conectado con esa persona para que tú saldes tu deuda, sí, kármica. Claro. Sí, 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 sí. Y eso es lo interesante que a mí me atrapó mucho de ese libro, porque pues sí te pone a pensar y te abre el panorama a decir por qué no puede ser esto, ¿no? Sí, o sea, porque hay personas que llegan tan poco tiempo a mi vida y de repente estoy súper conectado con estas personas, claro. No me gusta estar con esta persona, aunque esta persona a lo mejor no me haya hecho nada. ¿Por qué no pensar que tal vez en esta vida no te hizo nada, pero algo dentro de ti te dice, mejor ahí no? O sea, y es que si te pones a pensar,
dentro de nuestra, y todo, y esto es algo que quiero decir para los que nos están escuchando, ponte a pensar cuánta gente te rodea y cuáles de esas personas son realmente las que están muy apegadas a ti, como con un lazo sentimental grande o fuerte. Un lazo, a veces no es ni siquiera tu propio papá o mamá, ¿sí? A veces no es ni siquiera tus hermanos, a veces viene de gente de afuera que son amigos, conocidos, y hay lazos que se crean muy fuertemente y muy estrechos y no necesariamente tienen que ser sanguíneos, ¿no? ¿Sí? O sea, entonces si nos ponemos a ver esta postura, pues eso también puede ser parte de, como del misterio de del que habla... Esto, ¿no? De la parte karmática, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos conexiones como estrechas y no tan estrechas con gente que es allegada o no allegada, sí, claro, a nosotros. Sí, y ahora también yo hago esta pregunta, ¿por qué no recordamos nada? Sí, como lo dije anteriormente, estamos ya en el punto en el que decimos, sí, existe la reencarnación, ¿no? Si existe, ¿por qué no recordamos nada de nuestras vidas pasadas? O sea, ¿por qué? Porque sería trampa. Es que exactamente, o sea, probablemente sea, eso es como cuando vas a un examen, o sea. De hecho, aquí voy a entrar en algo que tú mencionaste fuera de podcast, que no sé si voy a ir a desviarme un poquito, pero Joana García, en el libro de Francesco, que digo, aquí hay que hacer una, bueno, voy a hacer una anotación muy importante. Cuando hablamos de Brian Weiss, estamos hablando de una persona que ha tenido... pues esta parte de experimentos, de comprobar. Bueno, de hecho, su libro está basado en una de sus pacientes. O sea, digamos que tiene fundamentos científicos. Exactamente. En su libro. Y, no es ciencia ficción. Y Joana García, como tal, digamos, sí es ficción, ciencia ficción como tal, ¿no? Es que es un libro de superación. Pero de hecho, es muy habla, bueno también. Pero sea, a lo que voy es que en una parte del segundo libro. Dice, se supone que Francesco regresa a la Tierra en otra vida, pero se supone que algunos maestros dicen, ¿sabes qué? No vas con restricciones, vas a recordar tus vidas pasadas y digamos para que... Bueno, no recuerda sus vidas pasadas, recuerda lo que aprendió. Bueno, sí, sus enseñanzas, perdón, recuerda sus enseñanzas. Y si no mal recuerdo, unos ángeles en todo esto de la ficción se dan cuenta, van y bloquean los recuerdos o todas esas enseñanzas para que como comience de cero. Sí, claro. Y justamente no sea trampa. Porque podría ser trampa. Ahora, yo les voy a decir y voy a citar a otro maestro para mí y para nosotros, que es una persona que lamentablemente falleció este año. Es nuestro tío. Ajá. Y... él en algún momento platicó con nosotros acerca de este tema y yo recuerdo mucho que a él le gustaban mucho estos temas, y lo digo de verdad con mucho cariño porque yo me acuerdo que él nos hablaba de las almas viejas y las almas ¿sí? jóvenes. Uh-huh. Hablando de esto, de por qué, yo me pregunto y lo hemos dicho, ¿no? En pláticas, ¿por qué hay gente que tiene una capacidad como diferente de sabiduría? Que es muy sabia. Que es muy sabia. Hay gente que toma decisiones muy sabiamente y hay gente que, pues que la verdad no lo es tanto y que tiene como su vida más hecha un caos que otros, ¿no? Yo creo que probablemente, parándonos en este sitio en donde estamos hablando de que sí somos el resultado de vidas pasadas que hemos ya vivido, probablemente esas personas más sabias son las que pues toman mejores decisiones, no tienen tantos problemas en la vida, no sé, a lo mejor tengan un poco de mejores resultados. Realmente a lo mejor no es que no tengan problemas, sino que los... Lo saben enfrentar exactamente, mejor. Exactamente, los enfrentan mejor. De una manera a lo mejor no tan trágica, sino claro, afrontarlo y hacerlo de una forma responsable. Sí. Y ya, o sea... Y sí, y pero, es que pero sí, existe, sí, existe esta gente pequeña, gente muy pequeña que es niños, muy sabia, claro. O sea, entonces sí es extraño. O sea, sí, hablábamos, bueno, hace rato mencionabas lo que es la evolución, bueno, o sea, como que el crecimiento, ¿no? En alma. Ahora, aquí se me hace importante preguntarles a ustedes, ¿qué sería la enseñanza que te llevas en el alma? O sea, mencionabas que no solamente vives como humano,
si vives también como, o reencarnas como algún animal o en algunas otras condiciones, ¿qué es lo que te tendrías que aprender o tendrías que llevarte de esa vida hacia las siguientes, incluso siendo a lo mejor ni siquiera siendo humano, perdón? Es que no hay cómo saberlo, pero si nos basamos en la carga kármica, en las acciones que hiciste en tu vida pasada, digamos, muy posiblemente tú vienes en un animal, por ejemplo, a lo mejor, vamos a decir una mosca, porque a lo mejor tú en tu vida pasada cometiste acciones atroces haciéndole daño a alguien. Entonces, a lo mejor en esta vida estás enfrentando la vida de una manera o de un como un ser más indefenso. Entonces tienes que aprender eso, a sentir el que es ser un ser indefenso, vulnerable, porque en tu otra vida no lo hiciste, tú en tu otra vida fuiste alguien que hizo daño. Uh-huh. Así lo veo yo. Claro. Y es algo que menciona Brian Weiss, las regresiones que tiene con Catherine, en este caso al final de cada vida tenía un espacio en donde le preguntaban qué aprendiste de esta vida. Y siempre era una enseñanza distinta. Entonces ahí sí también yo creería que justo lo que dices, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vida te enseña algo distinto que tal vez en la siguiente vida no vas a tener algún problema con ello, ¿no? O sea, no vas a tener a lo mejor tanto conflicto con la toma de decisiones, sí, claro, con algunas situaciones, uh-huh, o demás. Uh-huh. Ahora, bueno, yo antes de ahorita dijiste una palabra que a mí me hizo como enojar a veces, porque encontré muchas publicaciones, muchos lugares en donde hablaban de regresiones y donde hablaban de hipnosis, que es una línea como que es muy fácil perderse, y más en este tema de vidas pasadas. Y yo quiero decir algo, y justamente Brian Weiss habla de, no de regresiones, habla de hipnosis como tal. Y quiero dar la definición rápidamente. La hipnosis, la Asociación Americana de Psicología dice que es un estado de conciencia que envuelve un foco concentrado de atención y reducción de la conciencia periférica, la cual se caracteriza por un aumento en la capacidad de la respuesta a la sugestión. Esto, ¿por qué lo digo? Porque a lo mejor aquí ya me voy a ir un poquito más del lado escéptico, pero antes de pasar a los casos y regresar al lado que me hace creer que sí existen las vidas pasadas, lo que me hizo decir no, en algunos momentos no creo en esto de las vidas pasadas y de la resurrección o todo esto, fue que yo dije, bueno, a ver, si científicamente no está comprobado, y eso es real, no hay doctor, psicólogo, gurú, ni ninguna persona que te pueda dar una certeza de que te va a llevar a un proceso hipnótico al 100%. La hipnosis, de hecho, es muy controversial en la medicina, en la psiquiatría y en la psicología, porque no es una terapia, es un método de apoyo para aliviar ciertas dolencias. Y se dice que sí está comprobado que existe, porque sí existe, es un estado de relajación como muy grande, pero y existe, pero no es como tal una terapia, hay que tener cuidado en eso. No es como tal que gracias a la hipnosis tú puedas adentrarte y conocer qué hay en tu inconsciente, eso no es verdad. O sea, eso no existe, no hay una máquina o una persona hoy en día que te pueda ir a escarbar, ayudar a escarbar y encontrar todas esas cosas. Si alguien llega y te dice, yo te voy a llevar con alguien a que te hipnotice y te hable y tú puedas ver tus vidas pasadas, te va a mentir. O sea, eso no es, no, nadie te puede dar esa garantía al 100%. Brian Weiss, aquí, y eso es lo que quiero dejar muy en claro, habla de una experiencia con una paciente, y el libro recalca que él se abre a la posibilidad de pensar que esto así fue, pero que no lo puede asegurar y firmar de que existen las vidas pasadas. Es que lo hemos dicho, o sea, tú, para tener una evidencia, como dijimos, tiene que haber réplica siempre. O sea, exacto. Tienes que hacer pruebas y que haya una réplica, o sea, que haya coincidencias.
Entonces, si no pasa, o sea, pues es complicado, o sea, decir, pero, como lo dice, ábrete a la posibilidad de que posiblemente sí sea así, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo que estás diciendo, o sea, me lleva mucho con una especialista que se de nombre Norma Lisette, que es una persona que se encuentra aquí en la Ciudad de México, y se supone que es especialista también en este tipo de hipnosis, y es alumna, de hecho, del doctor Brian Weiss. Uh-huh. Ella dice que los recuerdos de vidas pasadas no se encuentran en la parte consciente, sino en la parte inconsciente, como decimos, ¿no? Uh-huh. Entonces, tomando esto en cuenta, yo tengo un cuestionamiento, o sea, como algo que me surgió durante la investigación, es, se supone que nosotros cuando soñamos, los sueños son parte de nuestro imaginario, digamos, parte de lo que vivimos y las cosas que conocemos, y la mente hace como, construye un escenario, pero con cosas que ya conocemos, sí. O sea, cosas que ya vivimos y sabemos. Ahora, ¿existiría la posibilidad de que los sueños no sean necesariamente producto de la imaginación, sino recuerdos de vidas pasadas? Porque, y o sea, ya hago esta pregunta porque, por ejemplo, en alguna ocasión he soñado lugares en los que yo nunca he estado, ¿no? Uh-huh. Pero también mi parte lógica me dice, seguramente lo viste en una foto, lo viste en alguna película, lo viste en algún lado, y es por eso que hoy hablas y dices que viste, por ejemplo, una fuente que no conoces, pero a lo mejor muy posiblemente sí, pero también me abro la posibilidad de que posiblemente sea algo también, a lo mejor así, ¿no? Algo de un recuerdo de vida pasada, ¿no? Yo voy a mencionar algo, y ahorita que lo estás diciendo fue así como que un boom en mi cabeza, hace meses soñé con una persona en una situación muy específica, digamos en una calle. Recuerdo muy bien un puesto de periódicos y otras cositas. Pero a lo que vino ahorita a mi cabeza es también recordar que Brian Weiss menciona que en las regresiones que tuvo, bueno, en las terapias que tuvo con esta Catherine, ella sabía quiénes eran en sus vidas pasadas. Los personas, identificaba, digamos, aún sin ser físicamente como ella los conocía, ¿no? Sí, exactamente, ajá. Digamos, reconocía el alma, por decir, sí, claro, ¿no? Sí. Y en este caso, ahorita que dice, con lo que dices, me pongo a pensar, y si tal vez en el sueño, yo sueño con una persona que yo conozco, pero fue una situación que yo viví con esa persona, tal vez en otros cuerpos, pero mi mente asocia, es que, a la persona. Ahí te va. Ahí les voy a decir un sueño que tuve alguna vez. Yo soñé una vez que estaba con alguien. Yo no sé quién era, no la conozco. Pero en el sueño yo sabía que era mi esposa. Y estaba mi mamá. Pero no era mi mamá. O sea, yo sabía en el sueño y lo sentí así. Pero no eran las personas que yo conozco. Ajá. Uh-huh. Yo jamás me vi en el sueño físicamente, porque era como yo estaba viendo todo lo demás. Nunca me vi en un espejo ni nada. Pero sí me cae así como digo, pues, o sea, ¿por qué no pensar que a lo mejor es un recuerdo, ¿no? De una vida pasada, ¿no? Puede ser. O conectarte con un otro yo de otro tiempo. Puede ser, aunque también ahí les va la parte como escéptica a esto. Como tú lo dijiste, se supone que en la mente hay tres botes, vamos a ponerlo así muy gráficamente para los que nos escuchan. Está un bote, una cubeta en donde pones todo lo que estás consciente, otro lo inconsciente y otro lo subconsciente. Lo inconsciente son todas esas cosas que se quedan como en gris, pero se quedan. O sea, no sé si me explico. Sí. Como que vamos a suponer que tú cuando tenías 10 años viste una pintura o una fotografía o pasaste por un lugar, por una calle en donde había un puesto de periódicos y eso se quedó en la cubeta del inconsciente. Ya lo viste, pero está ahí guardado, no está presente. Ajá. Simplemente está almacenado en tu inconsciente, pero no lo tienes presente, pero sí está, ¿ok? Sí existe, ahí en gris, pero sí existe. Como el caché, ¿no? Tú en tu subconsciente a lo mejor creaste armaste un esquema mental en donde tú dices, yo quiero tener una pareja así, una mamá así, y me gustaría estar en una situación así. Y en la parte como consciente está todo lo que está fresco, sí, sí, sí. Y todo lo que tú puedes manejar y traer aquí
y ahora, como si yo te digo manzana, obviamente traes a tu cabeza una manzana y cómo es y de qué color. A lo mejor tú la piensas amarilla, pero a lo mejor Skoll la pinta roja. Entonces cada quien forma esquemas, ¿sí?, distintos, y estas tres cubetas o estos tres recipientes, cuando estás durmiendo, porque eso también es un misterio que se sigue estudiando, los sueños es un misterio, tampoco hay una certeza de qué son, pero se dice que es una mezcla de estas tres cosas. Entonces, yo también, y es por eso que digo, a lo mejor esa parte romántica y bonita nos hace pensar que sí es un recuerdo de una vida pasada, o tú sientes en el sueño que fue tu mamá y tu esposa, y que tal vez tú en ese puesto de periódicos eras tú mismo en otra vida, pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si es una construcción de un simple momento que tú quisieras estar, un anhelo? Es que lo que te digo, algo. Mi parte lógica me dice eso. O sea, mi parte lógica me dice, es que así es. O sea, porque no, es muy difícil, ¿no? Pero también mi parte, te digo, como sentimental, me dice, híjole, pero, o sea, a lo mejor, ¿no? Puede ser. Y es como lo dijimos en otros podcasts. Yo soy mucho como de pensar en esto, en lo místico, sí, ¿no? Claro. Como que yo quiero encontrarle como lo místico a todo, ¿no? Entonces yo creo que esa parte también por eso me lleva a creer, ¿no?, en la reencarnación. Pero, ahora, yo con lo que dije, dije que iba a decir la parte escéptica, pero también dije que los sueños no están comprobados. Ajá. O sea, yo no quiero decir que con esto descalifico lo que ustedes están diciendo, al contrario, yo me abro a la posibilidad a pensar de que pueda ser realmente que tú en algún sueño puedas verte a ti mismo en otra vida, o simplemente pueda ser un constructo de algo que ya está dentro de tu cabeza, pero que pues tú lo construyes, o sea, tú construyes esa imagen dentro de tu sueño. O sea, no me inclino hacia ninguna de las dos. Simplemente las veo como dos posibles caminos que pudieran ser. Está complicado, o sea, y ahora voy a irme rápido ya para ahorita entrar como a los casos, ya de lo que vamos a hablar, de la parte que es la que decimos que nos hace como un boom en la cabeza y nos rompe como el esquema de todo lo que creemos lógico, ¿no? Ahora, yo me hago preguntas como de si solo reencarnamos en la Tierra, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Y según la especialista Norma, la que comenté hace un momento, dice que no necesariamente, que ella habla de las estrellas. Sí. Ella dice que venimos también de las estrellas, o sea, no sabemos qué, ¿no? Es lo que ella dice. Ahora, ¿cada cuánto tiempo reencarnamos? Porque esa es una pregunta que yo digo, o sea, ¿morimos y en ese momento nos vamos a otro cuerpo? Según las especialistas dicen que puedes renacer, o perdón, reencarnar en el mismo momento, o sea, de tu muerte, o tardar cientos de años para volver a la Tierra. O sea, no hay algo comprobable ni decir cómo puede ser, ¿no? Ahora, ¿existe algún número de reencarnaciones? Según ellos dicen que no, que también es parte de tu aprendizaje. Si tú no aprendes en esta vida, vas a seguir regresando y reencarnando hasta que aprendas lo que tenías que aprender en esta vida, ¿no? También hay otra parte que me hace como ruido en la cabeza, que dicen que las fobias, de hecho, la parte del libro de que estamos comentando de Brian Weiss habla mucho de esto, de los miedos, como los miedos extremos. ¿De dónde vienen, no? Y se supone que ella tiene mucho miedo a algo en específico por una situación en una vida pasada. Y esto lo digo porque se supone que las marcas que tienes de nacimiento, o sea, por ejemplo, manchas que tienes en la piel o marcas que parecen cicatrices sin haber tenido un accidente, dicen que posiblemente sea una marca de tu vida anterior. No necesariamente de cómo moriste, sino tuviste a lo mejor un accidente, algo que te marcó el cuerpo, y es por eso que hoy en esta vida lo tienes. Es como mi fobia a las alturas. Exactamente. O sea, yo en la vida he estado en un rascacielos, en la vida me he subido a un avión. ¿Y por qué le tienes miedo? ¿Y por qué le tengo tanto miedo y pánico a las alturas? O sea, ¿sí? ¿De dónde viene eso? Sí, también está raro. Pero es que precisamente también esto de las fobias es también un misterio. No sabemos realmente de dónde su viene. Su génesis, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, yo le tengo miedo al mar en la noche. Escuchar el mar y ver la oscuridad a mí me da un pavor así grandísimo. Y nunca me he ahogado, o sea, he sentido que me ahogo en nada, sino simplemente le tengo mucho miedo. ¿Por qué? No lo sé. Posiblemente sea algo de una vida pasada. No, tampoco lo estoy afirmando, pero es una posibilidad. Ahora, hace rato dijeron también que había niños muy sabios, había gente muy sabia. Las habilidades que tenemos nosotros, por ejemplo, que eres muy buen dibujante desde niño, sabes dibujar muy bien, es porque tienes realmente un don o una habilidad, o
viene de una vida pasada. O lo aprendiste, en una vida pasada. Desarrollaste, ¿no?, ese don en una vida pasada. Exactamente. O sea, es un misterio. Eso es una pregunta que me hago, ¿no? Por ejemplo, la gente que toca muy bien un instrumento, desde niñito de 3 años, dices, o sea, ¿cómo es posible que un niño tan pequeño tenga esa habilidad, ¿no? Y esa forma de tocar, ¿no? Bueno, es extraño. Lo dijiste, lo de las almas viejas, las almas jóvenes. Se dice que las almas viejas son las que tienen más curiosidad por aprender todo este tipo de cosas. Entonces eso me llevaría a pensar que si nosotros estamos con esta curiosidad ya es la última vida. Es posiblemente son, ya llevamos varias vidas en o sea, nuestro ser ya tiene varias vidas. Así, ¿no?, es que, así es que si nos escuchan, están escuchando las revelaciones de la vida. Sí, no, los misterios de la vida. Si no lo creen, aguas. Existe una parte que dicen que los registros son almas jóvenes. Los registros akáshicos son los archivos de las memorias del alma, se supone. O sea, digamos que es como tu expediente clínico de todas tus vidas desde la vida 1, ¿no? Y se supone y se dice que hay gente que te puede leer tus registros akáshicos. Yo no lo creo, me cuesta trabajo creer que alguien complicado te pueda decir eso, pero no lo sé, ¿no? Ahora, hay muchas evidencias de que las regresiones a vidas pasadas existen, como lo hemos estado comentando. Y mi parte emocional, lo dije, mi parte emocional me hace pensar que esto es real, que existe la reencarnación y que hemos vivido muchas vidas. Pero también mi parte lógica me dice que todo esto puede ser producto solo de la imaginación. Uh-huh. Aunque a mí en lo personal sí me gustaría experimentar una regresión en una vida pasada para ver qué es, ¿no?, y qué es lo que sucede. Esperemos que a lo mejor en un futuro pueda tener esa posibilidad, pero pues con alguien que sí, lo, claro, sepa hacer y que sea especialista, digamos, en estas cosas, ¿no? Porque son sentimientos. Y aparte estuve leyendo sobre eso. La verdad es que yo sí estuve investigando también más o menos costos y demás. Pero sí leí que obviamente tiene que ser con alguien que sepa qué está haciendo. Porque justamente tocas estados inconscientes, conscientes, juegas con la mente, vaya. Es que son emociones. Y o sea, puedes generar ahí algo, no se muere algo la persona, malo, ¿no? Pero si no cierras bien, digamos, como el ciclo que estás teniendo, a lo mejor se puede quedar a flor de piel ciertos dolores, o sea, recuerdos a lo mejor de cosas. Intensificar. Exactamente. Porque pues no lo sé, yo creo que sí tendría que ser alguien que te sepa encaminar. Exacto. Y muy bien, porque yo la verdad no estoy plantado en la creencia de que esto sea como un método 100% confiable. Yo no lo creo tanto así, pero sí también me abro la posibilidad de que haya gente. Lo que siento es que sea muy difícil encontrar a alguien que te sepa encaminar así. De hecho si no es, se supone que, o sea, si encuentras como gente que, pero por ejemplo, eso, voy a decir algo muy honesto, aquí en la Ciudad de México, en el lugar en donde yo vivo, así, ¿yo cómo podría tener la certeza de que alguien sepa y sea un experto en esto? No hay escuelas de esto en ningún lado. O sea, es la realidad. No. O sea, es complicado. O sea, por eso te digo, sí me gustaría hacerlo. Me gustaría experimentar una regresión. Pero pues sí, buscar dónde, ¿no? Y hacerlo. Ahora, se supone que la gente que ha experimentado una regresión habla de sus vidas pasadas, o al menos es lo que se cree, ¿no? Porque aquí voy a tocar rápido otra parte en la que existe una teoría desarrollada por el científico Jean-Pierre Garnier-Mallet, y esta ya la había comentado en un programa anterior, en uno de los programas anteriores, y esta teoría habla del desdoblamiento del espacio y tiempo, y afirma que tenemos un doble o dobles que son imperceptibles pero reales. A grandes rasgos, para no como enredar a la gente, se dice que este doble o estos dobles no necesariamente se encuentran en el mismo tiempo ni espacio que nosotros. Y la forma de poder hacer contacto con ellos es mediante los sueños. Esa es la teoría de Garnier-Mallet. Estos dobles pueden darnos alguna señal que se puede tratarse de una visión del futuro, posiblemente, incluso de otra vida que no se encuentre en esta dimensión. Si quieren, la gente que está escuchando, si quieren conocer más sobre esta teoría, les recomiendo que lean el libro El Doble, Cómo Funciona. Así se llama, El Doble, Cómo Funciona, escrito precisamente por Jean-Pierre Garnier-Mallet. Y habla de toda esta teoría. Ahora, ¿por qué hago mención de esto? Porque me surge también una idea en la que a lo mejor no es un recuerdo de una vida pasada. Si tomamos en cuenta esta teoría, posiblemente sea
una visión de tu otro yo en otra dimensión, en otro espacio, en otro tiempo, a lo mejor en el futuro, a lo mejor en otro lugar, ¿no? O sea, a lo mejor es... Pero ahí ya sería un tema no de vidas pasadas, sino de una vida paralela. Exactamente, pero... Como la teoría de cuerdas. Ya nada más lo suelta así porque, digamos, nosotros decimos o dicen que son vidas pasadas, pero a lo mejor, y aunque suene descabellado y muy ficticio, pues hay una posibilidad, ¿no? También hablamos en la primera temporada hablamos de portales dimensionales, de gente que fue a otros lugares con vidas muy parecidas o con las mismas personas, pero no era como tal la misma persona. No era su vida. Ajá. Suena descabellado y a lo mejor como mucha ficción, pero pues no hay que descartar la posibilidad, ¿no? O de que todo junto esté conectado de alguna manera, ¿no? Ahora, ya vamos a entrar... Eso hay que anotarlo como otro tema. Ahora, vamos a ya entrar, digamos, al cierre de este programa, donde vamos a hablar de los casos. Y vamos a mencionar unos cuantos, nada más un par de casos. Muy porque brevemente. Existen muchos. Pero los que a mí en lo personal me parecen interesantes son los que vamos a mencionar. Ahora, dentro de las investigaciones o los investigadores más importantes sobre reencarnación, se encuentra el doctor Ian Stevenson, que es fue un bioquímico, doctor en medicina y profesor universitario de psiquiatría en Canadá. Él murió en el 2007. Ian realizó más de 3.000 investigaciones relacionadas con supuestas reencarnaciones, a diferencia de Brian Weiss, como lo comentamos, quien realizaba regresiones a vidas pasadas mediante hipnosis. Ian realizó los estudios en niños de entre 2 y 4 años, quienes parecían recordar eventos de supuestas vidas pasadas. Hay dos datos que me gustaría dar de estas investigaciones que él hizo, o sea, porque es muy largo, digamos, lo que él hizo, pero hubo dos cosas que me saltaron. Al parecer, los recuerdos de vidas pasadas solo se hacen presentes de forma consciente en edades muy tempranas, o sea, muy pequeños. Según Gian, dice que entre los 5 y 7 años se empieza a perder la memoria de vidas pasadas. De hecho, se supone que los niños de más de 5 a 7 años ya no empezaban a olvidar completamente lo que platicaban de su vida pasada. De hecho, la doctora Norma, a quien mencionabas hace rato, menciona en una entrevista que antes de los 7 años es más probable que recuerden vidas pasadas. Sí, posterior, o sea, ya eso me salta porque digo, o sea, son varias personas que hablan como de eso, ¿no? O sea, como que llegan a un punto, ¿no? Y de aquí yo creo que va a saltar lo último que vamos a decir, que son los casos, porque justamente son casos con niños. Exactamente. De hecho, los casos que vamos a mencionar son niños, porque... Y es curioso... Son los que recuerdan cosas. Y entre estas edades, creo, ¿no? Y es curioso que también, digo, a lo mejor no va tanto del tema, pero también se habla de que los niños de temprana edad son más capaces de ver... pues a lo mejor fantasmas o cosas así, están más abiertos a todo. Es que posiblemente, y lo hemos comentado en otros programas, posiblemente los niños perciben o tienen otra habilidad, posiblemente, que nosotros ya de adultos ya no la tenemos, ¿no? Y la olvidamos. Pero entonces sería un plan muy, muy bien pensado por quien esté arriba moviendo los hilos, porque qué casualidad. ¿Quién le va a creer a un niño de 5 años? Sí, no. ¿Quién le va a creer? ¿Y quién a los 5 años tendría la capacidad de registrar todo lo que recuerda? No, y es que así simplemente, así lo vamos a decir, si un niño de 3 años, 4 años te dice algo, lo primero es su imaginación. Su imaginación. Se lo está imaginando. Porque es lo primero que piensas, o sea, dices, no puede ser que un niño de 3 años... Que no tiene concepción del mundo. Exactamente, sepa esto, ¿no? Bueno, ahora, hay otro punto que dice que... sus casos, los niños recordaban su muerte en su vida pasada, ya que esta había sido de una manera violenta, por ejemplo, un asesinato, por ejemplo, con un cuchillo o algo así. Es extraño que los niños recordaban este evento de sus muertes. Me haría pensar que a lo mejor esto, o sea, la forma en que murió la persona tan abruptamente o tan violenta, a lo mejor eso es lo que genera que en su siguiente vida... lo recuerde, ¿no? Porque a lo mejor el impacto de su muerte en la primera vida lo llevó a recordarla a la segunda vida, ¿no? Puede ser. Y dicen que son los que reencarnan luego, ¿no? Exactamente, sí, porque de hecho hay un caso ahorita, ese no lo documenté, pero hay un caso de un niño que ayudó, digamos, a resolver la muerte de su vida pasada y encontraron dónde había estado su cuerpo y todo. Pero ese, si quieren, lo pongo como un enlace en las redes sociales para que lo puedan ver. Pero
Como lo dije, Jian realizó más de 3.000 investigaciones, aunque solo publicó aquellas donde los datos dichos por los niños coincidían con la realidad. Por ejemplo, el nombre, la fecha de nacimiento, el lugar donde radicaban en su vida anterior, entre otros. Y entre sus investigaciones más sobresalientes está el caso de Svarlata Mishra. Svarlata nació en 1948 en Pradesh, India. A la edad de los 3 años, durante un viaje familiar en carro, ellos estaban a 150 kilómetros de donde vivían, donde radicaban, y la niña de pronto les dijo que tomaran la siguiente salida para ir a su casa, y les dijo textualmente: ahí podemos encontrar un buen té. Esto obviamente le resultó extraño a la familia, pero no le dieron mayor importancia. Como lo dijimos, muy seguramente pensaron: ay, su imaginación, esta niña está pensando cosas, ¿no? Uh-huh. Poco tiempo después comenzó a dar más datos sobre su vida en Katni. Ella decía que en su vida pasada vivía en Katni. Dijo que su nombre era Villa Patak y que había tenido 2 hijos. Dio detalles de su casa, como por ejemplo que era de color blanco con puertas negras, que tenía 4 cuartos. Incluso dio un dato de que su parte delantera de la casa daba hacia las vías del tren. También dijo que Villa, o sea su vida anterior, había muerto por un dolor en el cuello. Un colega del Dr. Stevenson se enteró del caso y se fue a hacer la investigación, digamos, primero antes de Ian. Este doctor va, se involucra en el caso, viaja a Katni y busca a la difunta Villa, o sea, a la vida pasada de la niña, y encuentra a la familia. Después de investigar y todo, encuentra a la familia y se reúne con Sri Pandey, quien era el viudo de Villa. Este doctor le platica al viudo, le dice que hay una niña que recuerda su vida pasada y que recuerda tal, bla, bla, todos los datos que dan. Y el viudo se da cuenta de que todos los datos, al 100% de lo que decía la niña, eran reales. La casa como estaba pintada, etcétera, todo. Entonces, en 1959, el viudo de Villa y uno de sus hijos, el hijo mayor, viajaron a la ciudad donde radicaba Svarlata. Entonces se reúnen y cuando llegan al pueblo, reúnen a otras 9 personas diciéndoles que por favor los acompañen a la casa. ¿Por qué? Porque ellos querían llegar de incógnito con la niña, o sea, como un grupo de personas llegar con la niña aleatoria para ver si era cierto lo que estaba diciendo, ¿no? Cuando llegan, inmediatamente la niña reconoce a su hermano, al hermano de ella, que fue también en este viaje, lo reconoce y le dice Babu. El hermano se sorprende porque era el apodo que Villa, o sea, en la vida anterior, utilizaba con él. Entonces, bueno, ve a los demás y dice que algunos no los conoce hasta que llega al frente de Sri, que era su esposo en la vida anterior. Baja la mirada. Y esto lo digo porque se supone que en la India esto es un gesto que es muy común en las mujeres hindús frente a sus parejas. Cuando ven a su pareja, bajan la vista. Es como, yo creo, que una señal de respeto o algo así. Y lo llamó por su nombre en ese momento. Después reconoció a su hijo Murli, que también estaba dentro del grupo de personas. Y en la plática estuvieron diciendo muchas cosas hasta que esta Svarlata les dice a Rick que él había guardado 1200 rupias en una caja específicamente y en un lugar específico donde solamente él y su ex esposo, bueno, su esposa muerta, sabían dónde había quedado. Nadie más sabía. Entonces esto a Sri le hace completamente ya un boom en la cabeza y dice: esto, no puede ser posible que sepa este tipo de datos. Hay muchos más datos de este caso y les voy a dejar también una liga de dónde encontré esto. Después también esta niña visita su pueblo natal y reconoce su casa. Sin que nadie le dijera dónde, ella reconoce la casa y les dice: esto no estaba, esta escalera estaba así, este era de otro color, etc. Y entonces, pues todo eso llevó a la familia y a los investigadores a pensar que realmente ella había reencarnado de Villa, o sea, era el alma de Villa, nada más que en una niña de otro pueblo, de un pueblo a 200 kilómetros de ahí, ¿no? O sea, es como lo dijimos, o sea, la parte lógica me dice, no, o sea, es que esto no existe, pero este tipo de datos son duros
aunque como lo comentábamos y lo hemos comentado en muchos casos, pueden ser inventados también, o sea, también existe esa, uh-huh, esa posibilidad, ¿no? Y yo quiero decir otro caso, voy a cerrar con ese caso, que este me pareció así, a mí me pareció impresionante el caso. Se trata del caso de James Leininger, y este caso fue de un niño que nació en Estados Unidos en abril de 1998. Cuando James tenía 2 años, comenzó a tener una pesadilla recurrente. Andrea, su madre, relata que cada que lo despertaba mientras él gritaba, James platicaba que había un avión que estaba en llamas, se había estrellado y que había un hombre que no había podido salir. Este era el sueño que el niño siempre tenía. Cuando tenía una pesadilla y soñaba esto. A los 3 años le compraron un avión de juguete y Andrea, la madre, le dijo: mira, tiene una bomba debajo. Inmediatamente el niño James la corrigió y le dijo: no, ma, esa no es una bomba, ese es un depósito de caída. Entonces la mamá se sorprendió porque ¿cómo es posible que un niño de 3 años, sin que nadie tenga, digamos, conocimientos de aviones, le haya dicho y supiera al niño como partes específicas del avión, ¿no? Pero poco a poco James comenzó a tener un gusto inmenso por los aviones y a su corta edad, o sea, a los 3-4 años, era capaz de identificar y nombrar las partes de los aviones, información que nadie en la familia conocía. Esto llevó a Andrea a preguntarle muchas veces a su hijo qué tipo de avión veía en sus sueños, y James le decía que era un avión Corsair. James dibujaba un avión siempre en el mar y lo que parecía que era una batalla aérea, o sea, era como un dibujo muy recurrente del niño. Cuando las pesadillas comenzaron a empeorar, los padres de James decidieron llevarlo con un especialista, con la doctora Carol Bowman, y ella lo indujo a una terapia, igual así de hipnosis de ciertas cosas, y James comenzó a dar más datos de sus recuerdos. Dijo que él fue un piloto de la Segunda Guerra Mundial de nombre James Houston, que su avión había sido derribado por los japoneses, y además reveló que el nombre del barco del que había despegado era Natoma. También dijo que uno de sus colegas se llamaba Jack Larson, así tal cual. Bruce, el padre de James, comenzó a investigar todo lo que había dicho su hijo porque ya se le hacía demasiado extraño, eran datos muy específicos, y descubrió que efectivamente el Natoma Bay había existido y había sido un portaaviones que combatió en el Océano Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. También descubrió que en esa embarcación se encontraba una persona con nombre Jack Larson, que había servido en esa embarcación. Y entonces, como el padre decidió llegar más profundo, visitó a este Jack Larson en el año 2002 y le preguntó sobre el piloto fallecido James Houston, que era la persona de la que había reencarnado su hijo James. Larson le dijo que efectivamente lo conoció y que, aunque no recordaba todos los detalles, él estaba seguro de que había muerto porque los japoneses lo habían derribado de su avión. En el año 2003, Bruce contactó a Anna Houston, que era la hermana del fallecido James, y luego de varias conversaciones que tuvieron por teléfono, Anne le mandó varias fotos de su hermano donde aparecía de pie junto a un avión de combate. Y lo curioso es que el avión era efectivamente un modelo Corsair, el mismo avión que el niño mencionaba en sus sueños. Y en ese momento Bruce se convenció de que pues, todo lo que decía su hijo era real y le contó todo a Anne. Le dijo que el niño recordaba varias cosas y después de pasado el tiempo, Bruce, el padre, recibió una carta de Anne donde le decía que le creía todo lo que decía el niño, y porque explícitamente y textualmente en una parte le decía: este niño no podría saber tantas cosas relativas a Jimmy, como le llamaba a su hermano, por lo que creo que de alguna manera este pequeño es parte de mi hermano. Bruce igual prestó mucha atención a lo que decía su hijo James y se dio cuenta de que cuando su hijo jugaba con unos G.I. Joe les llamaba Luis, Walter y Billy. Y tras investigar los registros de la flota del Pacífico, se percató que el teniente Luis Stevens y el alférez Walter Devlin y el recluta Billy Rufus habían sido parte del escuadrón BC-81 y por ende habían sido compañeros de James Houston. Cuando James ya era adolescente,
asistí a una reunión, de hecho, con amigos y familiares del piloto fallecido, y después de platicar con el muchacho y que los reconoció y habló con varias personas, todos lo reconocieron como James Houston Jr. al chavo. O sea, le dieron como, pues, como esa, el nombre, como ese nombre. Wow. O sea, es muy, muy impresionante. O sea, no es posible que un niño sepa tantos datos tan específicos. Nombres y fechas. Yo ya no voy a mencionar. Digo, creo que con estas dos largas historias me queda claro que es un misterio muy, muy, muy grande todo esto. Lo único que yo podría decir como para contrapuntear esto es que sea armado, ¿me entiendes? Que sean las personas adultas quienes armen como toda esta historia, sí, claro, que la verdad que puede pasar, y que la verdad, si lo vemos desde un punto muy pues realista, es que sabemos que los medios y todo lo que sea y genere morbo vende, y pues obviamente si tú sacas una nota de este tipo, pues va a ser controversial. Pero si esto es real, entonces sí es algo muy impactante. Sí, claro. Sí es algo muy impactante, sí. que te da datos. ¿Y qué más puedes decir, no? O sea, ante datos como estos, tan sólidos y tan concretos, pues yo creo que si tú tuvieras un hijo que dijera todas estas cosas y compruebas que de verdad existió una persona, de lo que tu hijo de 4 años te está diciendo. No, es que pues debe ser impactante. O sea, es algo impactante. Sí, y, o sea, nada más pensarlo, híjole, no sé, me pone como la piel de gallina. De hecho, yo, igual, para cerrar, voy a contar una historia rápida, que la verdad es que investigando me encontré, pero me llamó mucho la atención. La historia es de un niño llamado, bueno, de un niño que se llamaba Nasi Aldana, que nació en febrero del 92 en el Líbano. Esta historia fue documentada por Erlendur Haraldsson de la Universidad de Islandia. Este niño desde temprana edad afirmaba haber tenido una vida anterior y que su nombre era Fuad. Según él, sabía exactamente cómo utilizar pistolas, granadas de mano, e incluso mencionaba que en casa tenía una casa en la ciudad de Cabellamún, donde guardaba sus armas y donde vivía su esposa e hijos. En este caso mencionan que el niño recurrentemente le decía a la madre y a sus hermanas mayores que su esposa era más bonita que ellas. Mencionan también que el niño decía que él no era un niño pequeño, que él era una persona grande, que llevaba 2 pistolas y 4 granadas de mano, que era una persona fuerte y valiente, que sabía manejar armas y las granadas, pero que no tuvieran miedo. Realmente, toda esta investigación, como te digo, fue de una universidad en Islandia, pero me llamó mucho la atención que incluso en lo que estuve leyendo, dicen que el niño decía que lo llevaran a la casa donde él vivía, les decía cómo llegar, y que sus padres, pues obviamente al principio no le creían y no lo llevaban, pero que incluso de pequeño él amenazaba que si no lo llevaban, él se iba a escapar e iba a ir para allá, porque quería visitar. Entonces, sí se me hace un poco extraño, digo, está, si lo buscan igual en internet, encuentran, digamos, los documentos, están en inglés, y si son, digo, sí me sacan bastante de onda, ¿no? Junto con lo que tú mencionaste, todos estos casos, que digo, están mejor documentados, sí, se me hace difícil a mí no creer. Es extraño, o sea, te digo, eso a mí también me rompe todo lo que decimos y me hace pensar en que sí puede ser cierto. Ahora, antes de cerrar ya el programa por completo, también quiero comentar algo que me pareció también muy interesante y creo que mucha gente lo conoce, es que hay un caso muy, 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 digamos, muy público y muy sonado, donde el esposo de Anne Hathaway,
que de nombre es, su nombre sí. es Alan Shulman, sí, sí. se llama. Es una persona completamente igual, idéntica a William Shakespeare. Y lo extraño de esto es que se sabe que William Shakespeare estaba casado con una mujer de nombre Anne Hathaway. O sea, es una coincidencia así súper cañona, pero es, me pareció también extraño. O sea, ¿cómo puedes tener tanto parecido a una persona de otra época? No digo que sea una reencarnación necesariamente, porque como lo comentamos y lo estuvimos diciendo, no necesariamente regresas en el mismo o como la misma persona, ¿no? Regresas como una persona diferente. Y de hecho hay otro caso también de Mesut Özil, el futbolista alemán, sí. donde también tiene un parecido, un gran parecido con otra persona que murió exactamente el mismo día en que Mesut Özil nació. Era un piloto, ¿no? Ajá, nace, o sea, el día en que muere esta persona, Mesut Özil nace. Se parecen mucho. Y son prácticamente idénticos. Y dices... O los grandes misterios de la existencia, porque no digo que la vida, porque estamos hablando justamente de la muerte, sean que tal vez sí haya una reencarnación. No lo sé, o sea, es que está, o sea, hay por, precisamente ahí por hay eso algo entra. Que por, me hace ruido. O sea, porque Brian ¿qué tal Weiss, si hiciste algo tan bueno que sí puedas decir, sí quiero mi envase? O sea. Si estamos abriéndonos a las posibilidades. Brian Weiss menciona en el libro un momento que textual, algo así, menciona es si la gente supiera que no puede arrebatar una vida, cuando habla de guerras y demás. Y me hace mucho ruido el pensar también que había veces en las que no cumplía su meta en la vida, digamos, o lo que tenía que aprender en esa vida. Y regresaba a volver a aprenderlo. Me hace ruido el pensar a lo mejor que no tenía que terminar en ese momento, no había aprendido lo que tenía que aprender, o no tenía, no había hecho lo que tenía que hacer. Es que el otro día también en Ángeles a lo mismo. Platicábamos algo, y Deb decía algo que me parece interesante también ahorita. Cuando fue lo de las Torres Gemelas, por ejemplo, uh-huh. la persona que no falleció, o sea, que por comprar algo en la farmacia, no murió. Y tú lo decías. Posiblemente esa persona tiene una misión en esta vida y no tenía que morir en ese momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, precisamente es lo que estás diciendo ahorita también. O sea, puede ser que sí se te acaba, o sea, que sí tienes una misión en la vida, pero sí se te acaba el tiempo, posiblemente. O sea, posiblemente sí tienes un tiempo específico para hacerlo, no lo haces y a lo mejor sí regresas a cumplir lo mismo que no pudiste hacer en una vida pasada. Yo, digamos, en mi parte, en mi forma romántica de pensar, no me gusta la idea de reencarnar siempre en lo mismo, o sea, reencarnar claro. siempre en la misma, o sea, digamos, en el mismo rol, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta, o mi parte, así como siendo más romántico, me gusta como esta parte de aprender otras cosas, de a lo mejor hoy ser un hombre de joven, no sé, un hombre padre de familia, y en la otra vida a lo mejor soy una mujer, ¿no? Una mujer que también que no se casa, a lo mejor, y tiene otras misiones, otras metas en la vida, ¿no? Yo lo creo, claro. o me gusta pensar así, pero, pues nunca, al menos yo creo que nosotros no vamos a ver o saber realmente si existen o no vidas pasadas, ¿no? Y yo creo que con esto, pues cerramos el programa del día de hoy y vamos a hacer una despedida para cerrar este 13º programa ya de la segunda temporada. Y nada más voy a decir así rápidamente que el siguiente programa va a ser de abducciones, que va a estar súper interesante, y es el último capítulo de la segunda temporada, pero pues obviamente vamos a preparar más programas, vamos a tomar un descanso, digamos, de subir programas un mes aproximadamente, para empezar a subir programas de la tercera temporada con temas también muy interesantes. Pues yo me quedo con ganas de seguir hablando de esto, la verdad, porque no me siento convencido de ninguna postura. Hay una parte de mí que dice no creo que esto, no me convence, no me siento convencido, pero yo en algún momento, y se los dije, hablar de la muerte me causaba una resistencia
O sea, ese tema me incomodaba, me hacía sentir mal. Porque yo también me hacía la pregunta y me cuestionaba eso que tú decías al principio, Abade. ¿En serio algún día se va a ir la luz y ya? Sí. O sea, es absurdo, ¿no? Yo así me lo planteaba, es absurdo, para mí es absurdo. Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene todo lo que hago, en lo que trabajo, en lo que vivo? ¿Qué sentido tiene tratar de ser feliz? ¿Para qué si al final me voy a morir y se va a acabar? O sea, eso era como de cierta forma decepcionante para mí y me causaba incomodidad pensar en la muerte. Cuando empiezo a involucrarme en estos temas, a leer a Brian Weiss, a Joana García, y me empiezo a dar cuenta que hay gente que escribe acerca de la posibilidad de vidas pasadas, de que hay una trascendencia, de que mueres y te vas a un lado, pasas por un juicio y después de un tiempo vuelves a renacer o a reencarnar, perdón, en algo diferente y tienes diferentes misiones y que aprender más para, a lo mejor, no sé, ser parte de un todo o de algo más grande que la existencia humana. Esa idea, como tú lo dices, es muy romántica, pero también no me deja de hacer ruido la parte en que somos efímeros, o sea, ¿sí? Somos algo. ¿Qué tal si realmente solamente esas ideas son para apaciguar el golpe de la realidad, que es que en serio sí dejamos de existir? ¿Sí? No me deja de hacer ruido ese planteamiento en mi cabeza. ¿Sí? Que probablemente todo esto, y que si todos los casos que dijiste ahorita, y sí, pero ¿y si realmente fue porque conocemos los medios? ¿Qué tal si todo esto es armado para que la gente pues no esté decepcionada de vivir su vida, ¿no? Porque si no sería muy triste el Mira. Pensar que todo se acaba y saber que alguien nos dijera hoy en día, ven, esta es la realidad, sí se acaba y aquí es el fin y oscuridad total y disfrútalo. Mira, o sea, si alguien te llega y te dice eso, es cruel. Yo creo que hay dos caminos en este caso que estamos tocando. Es desde la parte cruda, el justamente, ¿no? Aquí se acaba. Y así de sencillo, así como llegó, se fue. O la otra de decir, hay algo más allá. Yo me inclino mucho más por la segunda, de decir, hay algo más allá. Hay claro. Algo, hubo algo antes. Tal vez sí, como lo dices, una parte romántica de decir y de creer y justificar que hay algo mucho más grande que la propia existencia. Sí, lo creo de en alguna parte, pero también me pongo a pensar y digo, no, algo dentro de mí no me permite creerlo con la mente, con fríamente, vaya, como a lo mejor tú lo estás mencionando. Yo sí voy completamente a lo contrario. Y yo creo, y también ahorita que mencionó Ava una cosa, me puse a pensar, si hay algo más allá de la muerte, si hay un crecimiento o un punto en el que te llegas a conectar con todo y lo supieras qué hay en ese lugar, yo personalmente creo que no se tendría que saber. Eso ya tal vez es, me estoy yendo a otro tema, pero no sé, me quedó muy pensado en, fíjate, el que si se nos hace complicado creer en vidas pasadas, en reencarnaciones, en a lo mejor todo esto que a veces hablamos, si realmente hubiera una respuesta, ¿la creeríamos? O por eso tal vez no tendríamos, pero, que saberlo. No, pero es que a lo mejor sí hay respuestas, pero es lo que decimos. Nosotros nos basamos, digamos, como en el método científico. Uh-huh. O sea, necesitas replicar para, o sea, que te llegues al mismo resultado varias veces. Uh-huh. Para creerlo, porque así nos manejamos los seres humanos. Uh-huh. O sea, a lo mejor puede que sí haya sucedido casos y alguien lo sepa y lo diga, pero a lo mejor no lo creemos porque precisamente no hay esa, como ese fundamento científico. Sí, claro. Que nuestra parte lógica nos dice, es que tiene que haber algo que nos demuestre. Uh-huh. Es como la religión. Y es que, ajá, o sea, la religión, los dioses, no, a lo mejor no lo creemos como tal,
porque decimos, ay, no hay evidencia, pero a lo mejor sí está y a lo mejor sí existe. Y es que, ojo, yo nunca dije que no quiero creer en este tema. Dije que a mí no me deja de hacer ruido. Claro. Que de verdad solo esto sea, todo lo que hablamos, solo sea una forma de ver de una forma muy benevolente el fin. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Yo no, yo también me inclino y me aferro a abrazar la idea de que el día que acabe mi vida terrenal pueda trascender y volver a tener una nueva oportunidad. De verdad, qué gusto sería para mí eso. Lo anhelaría y yo también quiero abrazar esa idea. Me gusta pensar en eso. Pero no me deja de... Mi cabeza, no sé, no me deja de hacer ruido en esta pregunta. ¿Realmente sí es así? ¿O realmente es solamente una forma de atenuar el fin de todo? ¿Me entiendes? Sí, y sí es, entiendo. ¿Sí? Digo, no quiero decir que una cosa u otra sea la realidad. Yo, por ejemplo, yo lo dije al principio del programa dije que la materia no se crea y se destruye, uh-huh. solo se transforma. O sea, digo, si nos basamos en ese concepto, entonces no, o sea, nosotros dejamos nuestro cuerpo, uh-huh. a lo mejor en la forma sólida, digamos, pero a lo mejor una forma etérea ahí está y existe y a lo mejor vamos a otro lugar, ¿no? O sea, eso es parte, digamos, como parte científica o parte de hablando de la materia. Sí, porque también, digo, a lo mejor esto ya es como un debraye más allá, pero no sabemos qué hay más allá del... O sea, del planeta, en el sistema solar, claro. En el universo. No sabemos si hay otras formas de existencia. Sí, sí, sí. No sabemos. Hemos dicho, sabemos realmente nada. Es que no sabemos nada. Sí. Ahora, Ava, quiero cerrar con lo último de diciendo que se supone que nosotros somos parte del todo y todos somos uno. Digamos, una forma romántica, todos formamos parte de lo mismo. Somos, digamos, seres individuales, pero formamos parte de un todo. Según no solo la religión católica, según prácticamente todas las religiones y culturas que conocemos. Entonces eso a mí eso me hace, te digo también lo mismo que dicen ustedes, pensar en que esto no se acaba aquí, o sea, y es que lo decíamos, o sea, imagínate si es una, vamos a hablar de la Tierra, de donde vivimos. Si la Tierra tiene millones de años existiendo, pensar que mi vida solamente va a ser de 50 o 60 años en este plano, puta, me hace decir, es que somos nada. Entonces, eso a mí es lo que me hace pensar y creer en que sí existe la reencarnación, ¿no? Ahora, también me entra así como la duda de, si existe la reencarnación, entonces las almas nada más están reciclando, o sea, no hay almas nuevas, pero se supone que sí existen almas nuevas porque hay almas muy viejas que trascienden y llegan hacia otro plano o digamos a un lugar distinto, a un lugar diferente, a un lugar a lo mejor que tiene más cercano, digamos, a Dios, no el Dios como lo conocemos en las religiones, sino hablando de una energía o hablando de alguien que nos creó. Ajá, posiblemente nosotros llegamos a ese lugar, no sé, o sea, no lo sabemos, ¿no? Es que es un misterio. Por eso te decía y les decía que este tema a mí me es, creo que el que más me hace choque en la cabeza, porque yo quisiera abrazar la idea de que sí existe, pues, este ciclo de vidas pasadas y de reencarnación, pero también hay una parte en mí que dice probablemente sea sola la forma de apaciguar el fin. Bueno, pues con esto cerramos ya el programa de esta noche. Fue un gusto, la verdad, hablar de esto. Y antes de despedir este programa, quiero hacerle la pregunta nuevamente a la gente que nos está escuchando. Con todo lo que hemos platicado y los datos que hemos dado, ¿ustedes creen en la reencarnación? ¿Creen que sí regresamos en vidas, en otra vida? O sea, regresamos a lo mejor no solo en un ser humano, sino en un animal, en alguna especie. Quiero que se hagan como esa pregunta, de verdad, lo piensen un poco y se respondan ustedes mismos esta pregunta. Y también quiero que tengan muy abierta la mente y se abran a las posibilidades. O sea, es lo que siempre decimos en este programa. Y aunque a lo mejor es difícil de creer, pero hay una posibilidad y eso me gustaría que lo hicieran, ¿no?
Y también a mí me gustaría invitarlos a que a sus familiares o amigos les pregunten, ¿tú crees que exista, no sé, la vida después de la muerte o que vengamos de otras vidas? A ver, para que ustedes también exploren un poquito qué piensan sus seres allegados de esto, porque está interesante platicarlo y con personas pues cercanas. Sí, y recomiéndenles sí. El podcast también, que lo escuchen. Y antes de irnos, gracias a la gente que nos sigue dando like ahí y que se empiezan a suscribir también en nuestras diferentes plataformas. Y gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos en estas dos temporadas. Y yo me despido, igual que mis compañeros de cabina. Nada más lo último y otra vez que decimos siempre en cada programa, abran sus mentes y ábranse a las posibilidades.